¿Te imaginas que tu bebé salga parecido a tu ex? Pasaron años desde que tuviste contacto con el innombrable. Haces tu vida, tienes otras parejas y finalmente cuando tienes hijos con alguien más, ¿el bebé sale con rasgos de tu ex? Esto podría ser posible según la teoría de la telegonía, que habla de la posibilidad de la absorción por parte de la hembra de las moléculas del semen del primer macho. En este sentido, se experimentó específicamente en moscas, buscando indagar a profundidad sobre este fenómeno. Según Ecology Letters, un grupo de moscas inmaduras fue cruzado con machos grandes y pequeños, resultando que los descendientes del segundo macho tenían el tamaño del primero. Por su parte, la revista de ciencia y tecnología Gene aborda que esto se debería en los humanos a que cientos de espermatozoides consiguen llegar al útero, pero no logran fertilizar un óvulo, siendo absorbidos por el cuerpo, modificando el ADN de un posible bebé. Y aunque estas teorías podrían resultar realmente espeluznantes, o quizá benéficas para algunos casos, hasta la fecha no hay suficientes casos que puedan probarla como una realidad, como expresó el profesor en Oxford Stuart Wigby. El principio de la telegonía es teóricamente posible para casi cualquier animal de reproducción interna. Sin embargo, históricamente no ha habido muchas evidencias sobre ello. ¿Tú lo tomarías como una bendición o maldición?